Oigan, lo de noquearme y secuestrarme ya se está haciendo costumbre. Tipo, me podían invitar. Tal vez hubiera tardado en llegar, pero hubiera llegado. ¿Hola? ¡Ey! Es que no puede ser tan inútil, Uray. ¿Por qué me estás gritando? Te acabo de decir que acabo de despertar. ¡Cállate tú! Eres un inútil, Uray. Es que también tú que le dices, ¡ay, sí! ¡Ten tu cita, sí! ¡Tienes todo el tiempo del mundo! ¡Tú cállate! ¡No tienes todo el tiempo del mundo, maldito! ¡No estabas en la llamada! ¡Lo escuchaste! ¡No eres testigo de absolutamente nada! ¿Quieres que te saque el ojo otra vez, verdad? ¿Eso quieres que haga, verdad? ¡Cuándo nunca me ha sacado el ojo! ¡Tú cállate, los cinco! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya despertó! ¡Hola! ¡Ey! ¡Maldito! Juan, no, ¿por maldito? ¿Por qué no contestabas las llamadas? Tuve un inconveniente. Eso fue lo que pasó. Resulta que... A ver, les voy a ser 100% sincero. La verdad es que su secuestro el día de ayer me salvó la vida porque acababa de conocer una chica. A ver, no, voy a empezar desde cero. Tuve una vida amorosa un poco complicada, para ser sincero. El día de ayer, por el día del sexo, el amor y la amistad, dije, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. Voy a intentar volver a enamorarme. Lo intenté. Tuve un montón de citas. Conocí a varias personas. Incluso conocí a chicas que me recordaban a Rubí, la que fue el amor de mi vida. ¿Saben en qué caí en cuenta el día de ayer? Que tal vez no necesito el amor de nadie más. Lo que necesito es el amor propio y darme cuenta que actualmente tengo demasiadas cosas en las que ocuparme que en enamorarme de alguien más. Así que, gracias. Gracias, en verdad. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Basta de tonterías! ¡Cállese todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Basta de tonterías! ¡Oye! ¿Qué? No es a lo que fuiste, no es a lo que te enviamos, ¿o sí? No, no, pero también tienen que entender que me puedo distraer un poco por el camino, pero mi prioridad... ¡Traidor! No hay momento para esto, tú lo que eres, eres un traidor. ¡Traidor nada! Siempre les he rendido cuentas y les he dicho la verdad en absolutamente todo. A ti te lo dije el otro día en ese restaurante. No, lo que eres es un... Dame una simple razón para no dispararte en la cara en este momento. Porque a lo mejor tengo más información que les puede venir bien. De hecho, no quiero impresionarles de más, pero asistí a una de las famosas reuniones de Dorpapu. ¿Cómo? Ajá. Y las cosas son peores de las que parecen, ¿eh? Bastante peores. ¿Qué descubriste? ¡Habla! A ver, resulta que Dorpapu tiene un robotzote gigante. Con este robot está visitando varios planetas, varias lunas, y está extrayendo todos los recursos hasta extinguirlas completamente. Ya extinguió la última que luna, extendió ya Pico Banana y está yendo por más planetas. Pero el tema no para ahí, porque sus sospechas fueron ciertas. Resulta que Dorpapu sí estaba detrás del fallo del dilitio y también evidentemente está detrás de la producción de toda la materia oscura concentrada. Así que Dorpapu es un hijo de perra, tienen razón. ¿Estás seguro? Sí, lo escuché de él, de su bocota. Ah, en la reunión lo dijo, lo confesó. Entonces teníamos razón, tenemos que hacer algo. ¡Claro que teníamos razón! ¡Pero esto es más preocupante entonces! Solo para cerrar el tema, me di cuenta de que el amor propio es más importante que el amor ajeno. Pero creo que ya lo estamos... ¡Eso, mamona! ¡Gracias! ¡Lo dice! ¡Grítalo! Bueno, gracias. Bueno, si tanto lo quieres, ¿por qué no lo desatas? ¿Ya que no se calla? ¡Desátalo! ¡Desátalo a la perra! Sí, dale, haz algo de utilidad, desátalo. ¡Dale, perro! ¡Voy! ¡Gracias, desátame! Bueno, chicos, la cosa es... Como pueden darse cuenta, sigo trabajando. Tal vez no contesté el teléfono porque estaba en medio de algo. Tampoco esperen que esté 24 horas disponible para hacer absolutamente de todo. Pero... Tienes que estar disponible... Tienes que estar disponible para cuando nosotros lo necesitemos, Cubito. Sí, pero... Eso. La cosa es, también tengo mis cosas y también tengo mis maneras de conseguir información. Nah. Tus maneras de conseguir información no nos sirven. ¡Por tu culpa! Sí. ¡Hemos tenido muchos! Él no acaba de entender lo que está en juego aquí. ¡Claro que lo entiendo! ¿Te crees mucho, no? No, no me creo mucho. ¡Sí! ¡No! Tienes los egos bastante altitos para estarnos hablando de esta manera, ¿no crees? A ver, estamos trabajando juntos. ¡No, díselo! O sea, que sí, que me secuestren y me traigan acá no significa que... Estamos buscando el mismo propósito. Acabar con Dorpapu. ¡Está bien! ¡Exacto! Eso es cierto. Ajá. Pero tienes que entender que cuando nosotros hablemos, te llamemos, tú tienes que contestar. No tienes otra opción. Sí. Eso significa que nos vas a obedecer en todo. ¿Entendiste, Cuatro Ojos? Sí, lo siento. Bien. Estaba haciendo otras cosas, pero vale. Yo también tengo prisa en acabar con Dorpapu. Estamos en el mismo mood. Sí. ¡Eso! Discúlpate demostrando empatía con ambos lados y en la conversación. Basta. ¡Cállate, por favor! Perdón.
Ah, sí, por cierto, también tengo un dato más. Creo que los Illumis han capturado a algunos Euclidi. Sí. Ah, sí lo saben. Tenemos esa sospecha. Han desaparecido varios. Sí, es muy probable que por tu culpa. No, por mi culpa. Por haber. Por mi culpa no he dicho que nosotros nos robamos los barriles de materia oscura concentrada. Empezaron a capturar Euclidipapus. A ver, Taxta, es básicamente eso. Primero de infiltrarse. Necesito dar un poco de información real para ganarme la confianza. Pero no es algo que les haya ocultado. Ahora. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo nada? Bueno. Tarde o temprano lo iban a deducir o los iban a secuestrar y iban a saber el mismo dato. Entiendan que estoy tratando de ayudar. Y estoy tratando de conseguir la plena confianza de los Illumis para que esto no se les vaya a la mierda. Tiene algo de razón, ¿sabes? Algo. Sí, mencionaste lo de... ¡Eso! Teníamos las sospechas de que están secuestrando lo de los nuestros. Quizá deberíamos ir para acá. Tenemos que trabajar. Bueno, pues, síguenos. Síguenos. Okay. Vale. Tenemos que seguir trabajando. Sí, lo algo entiendo. Tenemos que intentaste hacer. ¿Intentaste celebrar para... el día de sexo, amor y amistad? Viéndote a ti, así. ¿Qué tiene? ¡Qué tonto, papu! Casi lo consigo. Estuve no sé. Muy cerca, solamente que... Pero... Casi dijo. Igual, como les no dije, creo. Me di cuenta que no necesito el amor de nadie más, sino amarme a mí mismo. ¡Eso, mamona! ¡Gracias! ¡Grítalo! ¡Puerco, ahí estás, amigo! ¡Ay, por Dios! Ay, ¡puerco! ¡Cosita! ¿Cómo estás? Me cae mejor el cuerpo, el puerco que tú. ¿Te cae mejor el cuerpo? Es más útil. ¿El puerco? ¡Puerco! ¡Puerco! Bueno, olvídalo, sígueme. No, ajá. No. Ah, cabrón. Allá está la nave de Dorpapu. Me cago en... Ahí fue donde está el robotzote gigante. Y ahí se concentran todos los Illumis para escucharle. ¿Y sabían que cada vez que Dorpapu dice ahí. Algo hay que decirle salve Dorpapu? Todos se lo dicen en plan ¡salve Dorpapu! Ah, sí. Sí, estamos teniendo muchas bajas y tenemos que hacer algo al respecto. Ok. Pero sí, tenemos una nueva misión. Ok, ¿cuál una es? Una muy buena misión. Mira, te observamos en Wipeout. Sí, ahí. Y aunque no nos haya gustado, le ganaste a este idiota. Aunque te haya dejado ganar. No, aunque yo gané justamente y tú evidentemente fuiste bastante más malo de lo aunque que creía. Le tuve chance. Ese no es el tema. Ok. El tema es que lo queramos o no tienes potencial, ¿bien? Y eso significa que vas a participar en una carrera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con Dorpapu? Porque yo digo... Y tiene mucho que ver con Dorpapu. A ver, explícame porque no entiendo. Básicamente me están agarrando de su chalán. Por todo lo que yo te decía, Dorpapu nos dejó de lado y ha hecho que la ciudad deje de respetarnos. Se tenemos que alzar y nuevamente. La aprobación de las demás especies. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No es así! Necesitamos que vuelvan a respetarnos. Necesitamos competir, necesitamos ganar. Ajá. Y que todos vuelvan mismo, a oír el nombre de los Euclidis. O sea, voy a participar. Nuestro nombre necesita estar en lo alto. Sí. A ver si estoy entendiendo. Estamos cansados de perder. Ok, entonces necesitan que... Ok, te oigo. ¿Ganar? ¿Sabes lo que es ganar? No, te lo pongo de otra forma. Cuando intentaste con tus citas y fallaste, ¿cómo te sentiste? Triste, pero luego feliz porque me di cuenta de que el amor propio es el amor más importante. ¡No! ¡Gracias! ¡Te sientes horrible! No. ¡Cállate! ¡Te sientes horrible! Perder es como si te pisotearan. Ajá. Necesitamos exacto. Llegar a la cima otra vez. Necesitamos ganarles otra vez. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, aunque sea una estúpida y tonta carrera como esto. Así que por eso vas a ir y vas a ganar la carrera. ¿Entendiste? ¿Cómo que? ¿Qué? No les cayeron mal las comidas de hace rato. Disculpen, me tengo que ir. Se está cagando. Qué asco. Qué asco, la verdad que sí. Que ¿no creen que tal vez la gente no los tome en serio? ¿Es por amigos como él? No porque... ¡Deja de decir okay, eso! Okay, ¡va okay. a llegar el tiempo en el que los Euclidipapus nos alzaremos otra vez y llegaremos a una nueva gloria! ¡Sí! ¡Por eso vamos a ganar todo! Ok, a ver, entonces recapitulemos. Van a participar en una carrera y el tipo que iba a participar con ustedes supongo que es uno de los que capturaron los Illumis, ¿verdad? Ah, ¿cómo lo sabes? Sí. Pues, a ver, me dijeron que todo eso tenía más o menos algo que ver, ¿no? Que bueno, precisamente solo te dijimos por eso que competieras, okay, pero sí, efectivamente. Fui demasiado listo al parecer y deduje algo, lo siento. Sí, claro. Sí. Bueno, no es normal para gente de esta especie. Desapareció, seguramente se lo llevaron los Illumis. ¿Tú lo viste o algo así? No, no he visto a ningún capturado, la verdad. Eso sí, nunca lo he llegado a ver. Y
¿Solamente es ganar para defender su ego? ¿No creen que a lo mejor debería gastar mi tiempo? ¡Para alzar nuestro nombre de Euclid y Papus! Ok, pero tal vez es más... No sé, creo yo que tenemos cosas más importantes que hacer, como infiltrarnos nuevamente, descubrir cuál es el siguiente planeta, aunque sí dijo el nombre y no le presté mucha atención, ver cómo avanza el plan. Tal vez sean prioridades antes que una carrera. ¡No! ¿Estás corrigiéndonos? No les estoy corrigiendo. Eso. Está bien, adelante. Yo estoy para servir, supongo. Mira, habla más así. Así nos gusta. No. Como sea, ven acá. Te mostraremos tu nave. ¿Cuál va a ser la mía? ¿Te gusta la rosita? No me gusta el rosa. Yo soy más... ¿Por qué? Esta, la rosa, sí. No me gusta el rosa. El rosa. ¡Eh, la rosita! No. Sí, ¡ay, la rosita la para la nena! De hecho, los colores no tienen género. ¿Ah? Estamos en 2023. ¿Mi cara qué, idiota? Perdón. No te quería insultar. Pero sabemos que el amarillo es el color de los ganadores. A ver, si voy a correr a nombre de ustedes, me gustaría mínimo escoger el color de mi nave. ¿Se podría? No. Esta es la tuya. Vale, esta será la mía. Te ves lindo, ¿eh? Te combino y todo. Combina contigo, papu. ¿Y qué combina? No uso nada rosa. ¿Ah, no? Pues resalta tu color de pendejo. Oh, eso fue racista. ¿Y dónde es la carrera? Sí. ¡Vamos a Coyotia! Ok, vale. Es un planeta aquí cercano, tú síguenos. Vale, le sigo. Ok, entonces esto es Coyotia. Coyotia, sí. Así es. ¿Es como un desierto enorme en el espacio? Digamos que algo así, sí. Ok. Hace calor. Oigan, bastante. Se ve un poco antiguo el lugar. ¡Es como el lejano oeste! ¡Más respeto! ¿Cómo que antiguo? ¿Cómo? ¡Sí! En la Tierra hay un lugar así, solamente que fue hace como 200 o 300 años. ¡Es increíble! Puerto, hay que cambiarnos. Okay. Dame un minuto, no tardo. ¡Renovatio Panis! ¡Puerco, mírame! ¿Cómo que rosa, Uraika? ¡Me veo increíble! ¡Espera! ¡Se te ven los huevos! ¿Cómo que se me ven los huevos? ¡Se la creyó! A ver, una vueltita. Mira. ¡Vuelta! No sé. ¡Vuelta! Ay, igual de pendejo por detrás. Quizás que por si delante. Fueran amarillos se verían mejor. Yo creo que bueno, no. Bueno, el booty se ve bien, 10 de 10. Gracias. Ok, nah, muchachos. Entonces, ¿cómo empezamos? Ay, por Dios. Bueno. Debemos de hablar como vaqueros. Ok, forajidos. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pero no, mames, es azul. Abuelita, ya la llamo, es perdónenme. Es color azul. Wendy, yo solo sabes que lo ven como me le ha ido. ¿Cómo que Wendy? ¿Qué haces tú acá? Es una larga historia. ¿Qué chingados haces tú aquí? Sí, no, bienvenido. Me le presento nuevamente a gente y sheriff. El Juan dice, aquí está la plaquita, muy bien, a su servicio. ¡Qué ole, qué buena pinta, cerdito! Buenos días. A ver, ¿me puedes explicar cómo pasaste de Proterdam a volverte sheriff de un
lejano oeste que queda en el espacio, porque creo que me falta contexto. Sí, sí, sí. No, qué bonito acento, ¿verdad que sí? Yo la verdad, bueno, digamos que todo tiene que ver con esta cabina bonita. Es un secreto que, bueno, cuando un cierto loco destruyó mi bello Rotterdam, pues bueno, yo seguí el consejo de mi abuela y las cabinas tienen como su subterráneo, digámoslo así. ¿Compraste tú tu cabina? No, eso es servicio público, por supuesto. Pero bueno, ¿qué huele, pues? Entonces, dime los papeles, que aquí no estamos para hacer bromas. ¿Los papeles de qué? No, yo vengo con mis amigos. La verdad es que no conozco mucho acá, pero estoy un poco sacado de onda por lo de las cabinas. Viene con nosotros. Claro, sí, claro, claro. Pilas, pues no se vaya a unir a ninguna pandilla, yo, Wendy. No se preocupe, Sheriff. Todo va a estar bajo control. ¿Puerco? ¿Sabes qué estaría increíble? Que tuvieras una montura y poder montarte como si fueras mi caballo. Sé que se sonó muy mal, pero antes lo hacíamos. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Sé que no te gustaba mucho. No, pero bueno, cada quien. Está coercionado, cerdito. Yo creo que a lo mejor el cerdo se queda con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, claro que sí. Firme. Corajidosum. ¡Ey! Sean bienvenidosum. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se ve que no eres de por aquí, niño, ni mucho menos tres personas. No. Venimos a participar en la carrera de... ¿De qué? ¿Algún problema? Que no somos de por aquí. Sí, pero la carrera, ¿cómo se llama? ¿La carrera de qué? Carrera de Speeders. Ah, sí, venimos a participar en la carrera de Speeders. Oh, la famosa carrera de Speeders. Pues espero que les vaya bien. Sean bienvenidos a Western y se la pasen muy bien. Solamente tengo algo que decirles. ¿Sí? Si se topan con mi hija, van a saber lo que hace un hombre de campo. No, yo no me interesa su hija, señor. De hecho, mi pistola igual me gustaría que lo intentaras. Ahora que lo menciona, no me interesa su hija, porque para serle sincero, me di cuenta de que el amor propio es mucho más importante que el amor hacia alguien más o que alguien más te ame. ¡Ya, cállate! ¡Ya, está bien! Sí, solamente quería compartirlo. Yo sí me la doy. Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que registrarme o algo así? Ya te registramos. Solamente hay que checar que esté todo bien. Ok, perfecto. Que si te hayan cambiado el nombre. ¿Y dónde es? Síguenos. ¿Cómo lo no sabe quién es, jefe? Repítaselo a balazos. Buenas tardes, forajidos. Sí, repítaselo a balazos. Gracias. ¡Chinga la madre! ¡Chinga tu cola! Creo que ese tipo es la suya. El novio de la chica que conocí ayer. Era él, ¿no, puerco? Yo tenía hambre. ¡Ey, otro humano! ¡Hola! ¡Alto, alto! ¿Tú? ¿Sí? ¿Eres un humano del planeta Tierra o eres un Doppler del planeta Ganger? No, soy un humano del planeta Tierra. Buenas tardes, soy el agente D, División de Crímenes Intergalácticos, y estamos buscando a un peligroso criminal que se ha dicho ha sido avistado en Nowname y sus alrededores. Me preguntaba si has visto al sujeto que andamos buscando. Es un extraterrestre pequeño, como de unos 40 centímetros, de piel morada. Siempre anda a bordo de una pequeña nave con la que se desplaza. Tiene un problema de voz que lo hace hablar así. No sé si lo has visto. ¿De casualidad se llama algo como Pepe? Ese es uno de los tantos seudónimos que tiene el sujeto. Es un criminal buscado en más de 200 planetas en 18 diferentes sistemas solares que de seguro ni siquiera sabes que existen. Buscado por destrucción, falsificación, rebelión, vandalismo y por un sinnúmero de crímenes. Los crímenes últimos que ha realizado son haber robado dinero de un restaurante en Nowname y hacerse pasar por empleado de un cine. Es un sujeto peligroso, hijo. ¿Sabes algo al respecto? No lo he visto nunca. No tengo ni idea. Si puedes conseguir información de su paradero, me gustaría que nos contactaras. Bueno, nosotros te contactaremos. Sí, yo lo recordaría. Sí, no sé de quién. Puerco, ¿tú sabes algo? ¿Has visto a alguien que no tenemos ni idea? Pero muchas gracias, estaremos muy atentos, agente. Esténse al pendiente, por favor. Sí, así será. Lo mantendremos vigilado. Sí, señor. Con permiso. Hasta luego. Okay. ¿Con qué clase de gente te juntas? No sé. Qué raro. Bueno, ¿ustedes no conocen a Pepe? ¿De casualidad? No. Pepe. Tal vez sea aquí. Era tu trabajo. Un solo trabajo tenías. Cabrón. No me eches a mí la culpa. ¡Ey! Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sería? Hola, soy María. Un gusto conocerlos. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Qué tal, hola, María? De casualidad, tengo dos preguntas. Aquí son las inscripciones para las carreras. Espera, un momento. ¿Qué tú no estabas en una app de citas? Sí, sí te vi. Tú estabas en Parsecs, ¿no? Ah, me rechazaste. ¿Y ahora vienes a buscarme? No. Mira, María. Sí, por eso crees? Vinimos hasta acá. Ya te trajeron comida, guapo. Toma, guapo, tu comida. Conseguí. Un momento. Odio. ¿Qué hace aquí él? Ahora son pareja. Ya no me preocupo por ti, ¿eh? ¿Sí tienes algún problema? No. Él es no, un guapo. Pero se llama María. ¿Cómo va a ser tu guapo? Es mi guapo.
Así me dice de cariño. ¿Tienes algún problema? No, no quiero ponerte celosa, María, pero así me decía a mí también ayer. ¡Aléjate! Y antes de ayer. Sí, papu. Yo salí con ¿Qué haces con estos quesos amarillos aquí? Bueno, ¿te pagan por decir mamadas? No, no, no me pagan por decir mamadas. Pero ¿sabes por qué me van a pagar probablemente si gano esta carrera? Vengo a inscribirme. Dice que el amor propio. Bésame, amor, por sí. favor, para que tengamos claro, de que... amor. ¡Ey, ey, ey! ¡Perdón! ¡Somos los Euclidi Papus! ¡Los que siempre ganan, ¿los claro! ¡Parecen que son los ganadores! ¡Sí, exacto! ¿En qué los puedo ayudar? A ver, queremos inscribir el equipo de los Euclidi Papus y el corredor voy a ser yo. Mi nombre es Juan Cubito, se escribe con C. Tú te vas a correr, ok. No, voy a participar en la carrera. ¿Y cuál es tu nombre? Juan Cubito, con C. C-U-B-I-T-O. Juan Cubito, ¿no? Okay. Cubito. Con B. No, no con M, okay, con okay. B. Ay, eres Juan más importante persona. Cúbico, ok. Juan Cubito. Cubico es un error. Dame espacio, lo escribo yo. Que se salga de nuestra casa, él no sabe escribir. Simplemente no quería que apareciera con el nombre correcto. Dilo lento, lento. Ok, Juan Cubito. Juan, ok. Vale, sí. Si tú quieres que porque no tienes buenos gustos, no tienes buenos gustos. Mírame. Ellos ya están bien excitados de solo verme, míralos. Oye, pero igual no debería de importar. Soy hermoso. Novio igual de cochino y depravado que tú. Así es, guapo. Tenemos una plaza. Si te gustas unir. No, paso. ¿La inscripción está hecha, señorita María? ¿Podemos continuar? Así es, ya está hecha. Te puedes decir, pero a la verga, por favor. Vale, perfecto. A mí también escribe, mi amor. Yo también quiero correr, amor. Que se vaya a ver. Chorco Pérez. Hasta luego. Salgan. Genial. Sí, ahí. Así que. Perfecto. Rechazaste a María. Sí. Salgamos un poco de ahí, por favor. Están cogiendo. ¿A dónde vamos, por cierto? ¿A la carrera o dónde? Sí. No, aún no es la carrera. Pues podemos ir a un bar o algo así mientras. ¡Ay, mira! Y justo enfrente de nosotros. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Qué coincidencia! ¡Ay, por Dios! Una cantina del lejano oeste. Déjenme entrar a mí primero. Otra de aceite de motor aquí, por favor, caballero. Enseguida va. Buenas tardes, cantinero. ¡Ya llegaron los Euclidis, perras! Consigo una sillita para ti, puerco. Este güey, Juan Cubico, paga todo, ¿eh? Cubito. No, yo no quiero estar al lado del puerco. No, puerco, consigo una silla y siéntate acá si quieres. Una cerveza para mí, por favor. Van a ser dos cervezas, una para mí y otra para el puerco. ¿Ustedes? Yo también quiero una. Algo fuerte, algo muy fuerte. Un mezcal o algo así. Le voy a traer nuestro mejor ron. Pregunta, ¿han participado previamente en una de estas carreras o es la primera vez? Yo solía participar. Ok, ¿y ganaste alguna? Claro que gané varias, ¿verdad? ¿Así como el Wipeout? ¿Lo recuerdan? ¡El Wipeout te dejé ganar! Eso es obvio. Sí, gané varias carreras. Pero ahora no participo porque me vetaron en la última vez. Porque le disparé a un speeder. ¿Le disparaste un speeder mientras era la carrera? Bueno, pues es que por si preguntaba por qué ya no puedo participar, es por eso. Conmigo va a ser distinto. Yo voy a tratar de hacerlo lo más limpio posible, absolutamente todo, evidentemente. Un brindis por ganar. Voy a hacerlo. Quiero hacer un brindis por el pronto fin de Dorpapu y porque ganemos esta carrera. ¡Salud! ¡Sí, salud! ¡Salud! Nada de disparos. Perdón. De este local. Perdón, cantinero. Bueno. Ay, disculpe. Sí, cantinero. Basta, no mames. ¡Ey! ¿Qué tipo de gente compite en las carreras de speeders? Bueno, gente de todo tipo, ¿verdad? Gente de todo tipo. Sí. Pero, ¿qué? O sea, un poco más de contexto. ¿Como qué tipo de personas? Bueno, ¿suelen ser grupos como ustedes? Pues es que realmente llegan de toda la galaxia. A veces llegan solos, algunos... a veces llegan en grupo, como los Euclidis. Pero y hay algunos que les gusta correr en general. Muy buenas personas corriendo. Ok, entiendo. ¡Y que se corren! ¿Sí, te sientes mal, no, Urai? Creo que necesitas algo. ¡Ey, pobrecita! Nada más uno. Pero ya ves lo que causas también. Todo porque... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué se quedaron callados todos cuando él entró?
No importa, es un puñetas. Bueno, que es alguien, ¿no? Hola, ¿qué tal? Es impar. No lo mires. ¿De qué te ríes, disculpa? Gente nueva en el pueblo. Ah. ¿Lo conocen? Les traigo lo de siempre. Le voy a ir a escupir. No le vas a ir a escupir a nadie. No, idiotas. Necesito que conserven la calma. ¿Quién es? ¿Por qué todo el restaurante se quedó callado cuando él entró? Nah, un puñetas. ¿Cómo se llamaba? Se llama Foragisa. Seguramente va a participar en la carrera. Hijo de puta, siempre gana. Ok. No, es cierto. Yo le gané una vez. ¿Cuándo? Yo le gané, te lo juro. ¿Cuándo? La recuerdo. Carrera, la penúltima antes de que dejara de competir. Sí, yo gané esa carrera. ¿Tú le ganaste la penúltima carrera que compitieron? Sí, ese vato me la pela. Pues él te vio y se comenzó a reír. No sé qué signifique eso. Ah, porque es un puñetas. Tal vez necesita que le saludemos. No me llega a los talones. ¡Hola! ¡No! Ok. A ver, yo creo que... No, ahí viene. No, ya te escucho, ¿no? ¿No lo quieres ir a besar también? ¿Qué tal? Vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿A ti qué te importa? Debe ser una broma. ¿Un simple humano en Coyotia? ¿Qué, estás perdido acaso? No, vengo a participar en la carrera. Él viene con nosotros. Exacto. ¿A ti qué te importa? Represento a los Euclidi. Oh, pequeños Euclidi. ¿Eso es lo mejor que pudieron conseguir? ¿A un simple humano? Pero, a ver... Es igual. Ni siquiera encuentran a gente de su propia raza que sea competente, ¿eh? Oh. Deben estar desesperados. Oh. muchachos, antes de que nos calentemos y comencemos a pelear, ¿qué les parece si cada quien va a su mesa y nos centramos en la carrera? No es necesario la pelea previa. No me digas qué hacer, humano. No le hables así. No le hables así. Y deja de hablar de cosas que tu cerebro de testículo no entiende. Sí. Además, según dice Taxta, él ya te ganó en alguna carrera. Sí, maldito. Jefe, ¿no lo recuerdas? Papu. Guarda el arma, brother. Secuaces. Parece que es hora de sacar el arma. No, a ver. Chicos, sentados. Muchachos, vayan por favor a su mesa. Esto no es necesario. Vayan. Andan diciendo puro choro. ¿Cómo que le ganaron a mi jefe en una carrera? Están ¿Eres el más rápido de aquí? Está chingado. Hasta te he visto correr. Nunca ha ganado una carrera. Bueno, pero en cualquier competencia te ganaría, Foragisa. No me llegas a los talones, perra. Claro que no has ganado ninguna carrera. Ok. Estoy seguro. No ha ganado ninguna carrera. Para no correr ni sus propias carreras, ¿eh? Para traer un humano hasta aquí, deben estar desesperados, ¿eh? ¡Desesperada! ¡Es tu vieja de mamármela, perra! ¿Cómo? ¿Escuchan esos secuaces? ¿Creen que pueden ganar? Chicos, no lo creemos. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Les va a ganar el cuatro ojos de aquí. De hecho, el cuatro ojos de aquí dice que se la pelas. No, yo no he dicho. Yo no he dicho eso porque. Ah, sí. No, que aún así con toda su cara de puñetas está más guapo que tú, sí. Sí, todo eso. Eso. No, muchachos, yo no quiero pelea. ¿Qué les parece si se sientan? Nosotros seguimos en nuestra mesa. Ya sé. Vamos a apostar. Sí. Vamos a apostar. Si ganan, si él te gana, se come al cerdo. Pero como no va a pasar. No está en la apuesta. De hecho, no vamos a apostar nada. Váyanse a su mesa y déjennos en paz. Nosotros los dejaremos en paz completamente. Cantinero, yo le invito una bebida a estos chicos. Puede que sea su última. ¡No necesitamos tus miserias! No, sí, invítame a tu mamá. Yo no tengo coins. Miserias las que da tu mamá. Muchachos, siéntense. De mi madre no vas a estar hablando, imbécil. Cabeza de Dorito. Mi mami es una santa. No, chicos, no merece la pena. Gracias. Sí, jefe. A la orden. Si los escuchas, te vas a contagiar. Disfruten su bebida, puede que sea la última. Es cierto. No va a ser la última porque solamente es una maldita carrera. Oigan, muchachos, les invitamos la cerveza, no entiendo por qué la tiran. Es simplemente, como ustedes nos invitaron una, creímos que era un buen detalle el hecho de que nosotros les invitáramos de vuelta. Está diciendo que el jefe no tiene dinero. No, no dudo que... estás insinuando del jefe. No dudo que el jefe tenga dinero. Sí, que no tiene dinero y que se puede beber mis miados. ¿Acaso creen que necesito su caridad? No es caridad, es simplemente una copa. ¿Qué te parece si brindamos juntos incluso? No, sí es caridad. No. Completamente caridad. No es caridad. Sí, así es. No necesito porque nos ocupan. Oye, creo que te faltan bastantes modales, para ser honesto. Eso. Te faltan hoyos en el cuerpo, ¿eh? Puedo ayudarte con eso. ¿Me vuelves a amenazar otra vez, cabrón? Ah. Y te juro que ya voy a dejar mi lado pacifista y me voy a poner al tú por tú. Me gustaría verlo, pequeño cuatro ojos.
no son... Diles, cuatro ojos, no te dejes. ¿Sí? No, no me digan ustedes cuatro ojos. Para empezar, reírse de mi discapacidad visual conocida como astigmatismo y miopía es una gran falta de respeto. ¿En 5 millones de años de evolución para un humano tienes esos problemas tan simples? ¿Escuchan esos secuaces? Tú también necesitas ayuda, por algo tienes cables conectados a la cabeza. Eso significa que no evolucionaste bien. Entonces es estética, güey. Te chingó. Es estética. Me veo bien chido. Pendejo. Ok, y si te lo quito, ¿qué pasa? Se puede hacer bien chido, jefe. Se ve chido, muy chido. ¿Por qué necesitan a tener un humano frente para defenderse, eh? Es que ¿qué no te pueden, importa jefe? A ti, perra? No pueden solos, son muy débiles. ¿Creen que no podemos solos? Muchachos, no pueden. ¿Creen que no, ustedes no llegan a los talones, hijos de perra? Muchachos, debemos enseñarle quién manda. ¿Ah, sí? ¿Quieres ver quién habla mucho? ¡No! Y me están pagando del otro lado, no se preocupe. ¡Esto no es necesario! ¡Hay gente acá adentro que puede salir lastimada! ¡A ver si muchos huevos! ¡A ver si muchos huevos! ¡Madre! Pues más que tú, sí. ¡Chicos, en verdad! ¡Me la disparando! ¡Casi los tenemos! ¡Diles, Talta! ¡Diles! ¡No me han dado nada, hijos de puta! ¡Pendejos! ¡Puñetas! ¡Ok! ¡Forajiza! ¡Óyeme! ¡Esto es algo entre tú y yo! ¡Te enojaste conmigo! ¡Yo me enojé contigo! ¡No es necesario que la gente aquí salga herida! ¡Vamos a hacerlo como los hombres! ¿Ok? Me gusta cómo habla este humano. A ver si tienes los huevos. ¿Qué propones? Un duelo, tú y yo. Al estilo del viejo este. ¿Oyeron eso, secuaces? ¿Cree que puede ganar patrón. En un duelo? No te va a ganar, jefe. No, puede, claro que puede. Está de alucin, él va a ganar. Creo está de alucin. Puedo hacerlo. Es una alucin. Y hay dos cosas que me encantan. ¿Ah? Las carreras de speeders y los duelos a muerte. Pues hoy vas a tener las dos. Y los pitos o tal también. Vez solamente una, porque en el duelo vas a morir y ya no vas a ir a la carrera. ¡Pum! ¡Toma! ¡Se lo chingó! ¡No, pendejo! Entonces... Ya veremos eso, humano. ¿Aceptas el duelo? Recuerda que de valientes está lleno el cementerio. ¿Hoy? Mi estilo es superior, aunque no según tu criterio. Tengo una duda. ¿Vas a querer que te entierren con las cosas que tienes conectadas a la cabeza? ¿O quieres que te las quitemos antes de...? Toma, toma. ¡Feliz hijo de tu puta madre! ¡Ey! Me cae mal en específico ese güey. Sí, a mí también, no te preocupes. Entonces. A mí también. ¿Vamos al duelo? Pues sí, a mí también, un poco la verdad. Hagamos esto, maldito humano. Perfecto, tú primero. Mírenlo. Se cree capaz de ganar un duelo. Será su último atrevimiento. Serían 5 y es 4 ojos, güey. Forajiza, que sepas que me veo en la completa obligación de hacerlo por tu culpa. Sí. Me gustan tus truquitos y tus luces LEDs de tu mano, ¿eh? No son luces LEDs, son magia. Lo siento, no creo que puedas. Me agrada tu actitud. Es una lástima. Si no tuviera que matarte, te haría secuaz también. Sin duda, mataría al sombrerito blanco para hacerte de mi equipo, pero... muerto, no me sirves de nada. Ni en 1000 años sería tu secuaz. Yo soy de los que manda. Probablemente tú quisieras ser mi secuaz. Esa es la actitud. Pregunta a cualquiera de este pueblo quién manda y sabrás. ¿No crees que estás hablando demasiado? Si tienes tantos huevos, empieza. Acércate. Corredores, favor de presentarse a boxes para comenzar la carrera. Atención a todos los corredores, favor de presentarse a boxes para comenzar la carrera. Pero estábamos a punto de...
hijo de tu... Salvado por la campana, es ¿eh? Es lo que te iba a decir. Tú te salvaste por la campana. Pero bueno. Espero... Si quieres... Espero que como seas hablador, seas bueno para correr, ¿eh? Si quieres, no tengo ningún problema en partirte tu madre después de la carrera. Tipo, no sé si soportes dos humillaciones en un día. Solo estás posponiendo tu muerte. Primero será un honor ganarte en una carrera y después hacerte más hoyitos. ¿Más hoyitos? Ah, ya. ¿Cómo? Sí, claro. Es que ya tengo hoyitos en mi cuerpo. Sí. Poseo de un... Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¡Hablaré en la pista! No de baile, en la pista de la carrera. Secuaces, después de matar a este sujeto, comeremos como reyes un cerdo ahumado. ¡Sí! ¡Miren a ese! ¡Eso! ¡Está bien bonito! ¡No te van a acercar absolutamente nada! ¡Eso! ¡Idiotas! Igualito que en Black Mirror. ¡Puerco! ¡Euclidis! ¡Vamos a la carrera! ¡Te voy en la pista! ¡Vamos, jefe! ¡A ganar! ¡Vamos a la pelan! Ah, weón. Salud. Me manejo mejor. No mames, que tú vas a participar. Bueno, el Clash. Hola, guapo. Hola. No mames. Buena suerte. ¿Voy a participar? Muchas gracias, guapo. Genial. ¿Un piquito si gano o qué? No. ¿Y quién está en la amarilla? Un chiquito. Ah, tú. Estás feo. ¡Ven, puerco! ¿Sabe qué decir, jefe? Porque te la voy a cortar. ¡Eso! Sí. ¡Corta, tendrás la riata! Oigan, ¿no creen que deberían de concentrarse en su maldito coche en vez de insultarnos mientras estamos tratando de prepararnos para la carrera? No le ponchamos las llantas. ¡Eso! ¿Cómo tienen llantas, pendejo? ¡No tenemos llantas! Bien. ¡Son speeders! Deberías checar tu auto, ¿eh? Porque definitivamente, ¿ese es un auto de juguete, acaso? Lo veo hasta de plástico. ¿Qué es esta basura? Es exactamente igual al tuyo, pero rojo, idiota. ¡Au! Silencio. Tranquilo. Tú sabes que lo azul lo hace más rápido, ¿eh? O sea, ¿me estás diciendo que el tuyo es mejor simplemente porque es azul? O sea, en tu cabeza eso tiene sentido. No, es mejor porque yo lo voy a manejar, simple humano hecho de carbono. ¿Cuántas carreras de speeders has ganado? Rojo sangre. Perdóname. Eso, como la que vas a derramar tú, perra. Forajiza, es una excelente idea que lo haya hecho rojo, para que no se manche su sangre y no se note. ¿Cuántas carreras de speeders has ganado? Perdón, más atención, o menos. Atención, por favor. La carrera dará inicio en 3 minutos. Su atención, por favor. La carrera dará inicio en 3 minutos. Bueno, tienes 3 minutos para que escribas tu testamento, pequeño humano. Yo creo que el que debería prepararse para el fracaso eres tú, porque voy a hacer que los Euclides se ganen esta maldita carrera. Me gusta su actitud, en serio. Quiero su sombrero. Yo también quiero el tuyo. ¿Y si hacemos un cambio? Sí, patrón. Muy bien, jefe. ¿Qué? Perdón, es que su sombrero es mejor que el mío. Excelente. No, Mario, no le digas. Por baboso. Seguro que lo notas. ¿Dónde quedó el amor propio? Bueno, no solo el sombrero, Euclides, enfoquémonos. ¡Buena suerte! ¡Enfoquémonos a lo suyo! ¡A lo suyo para allá, para allá! Nosotros con puro talento, master. Disculpa. ¡Afuera, quizá no sabe ni madres! ¡Es porque es un pendejo mentiroso! ¿Y tú qué? ¡Mierda! ¿A ti? ¿Sabes con el corazón roto? Ah, tú eres el novio de Smokey, ¿verdad? ¡Ese es el ex! ¡Ay, mi vida! Ella y yo tuvimos muchos hermosos hijos. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Tuviste...? Pero ayer se conocí. Digo, ayer se volvieron a enamorar. ¿Cómo que tuvieron hermosos hijos? ¡Ay, las relaciones avanzan rápido! No como tu proceso mental, por lo que veo. Órale. Ok, ya veo por qué son amigos. Están hablando demasiado, son ¿no? Igual de encantadores. Deberían prepararse para la carrera. Tú deberías de prepararte para la carrera. ¡Ten suerte! ¡Eso estamos haciendo! Prepárense cada para comérmela también, positivo, perras. Queda poco. Quedan 15 segundos. Vámonos. Vamos, todos listos. Vámonos. Ok. ¿Está lista, jefe? Gracias. ¡Tú puedes! ¡Gana! Recuerda lo que está en juego, Juan. Lo intentaré. Esto será muy fácil. Bienvenidos todos a la 82ª carrera anual del circuito de Coyotia. Muy buenas tardes, yo soy Elvis Racer y junto a mí está mi compañero y analista Apuseba de los Simpson. Dame una pausa comercial. ¡Perdón! ¡Encara Messi! ¡Ay, perdóneme otra vez, me falló el translate! Perdóneme, soy un poco nuevo en esto, estoy muy emocionado. Lo juro por Vishnu, muchas emociones tengo ahora, como el público que está ahora acompañándonos. Así es, la edición de este año tiene nuevas caras, como el corredor que estará esta tarde manejando la escudería de los Euclidipapus, Juan Púmico.
la novata sensación del año Mocarro y el actual favorito de este año, Orajiza. También tenemos grandes sorpresas como el regreso del gran campeón, el ídolo del circuito, el maestro. 14 victorias en este circuito y ha vuelto varios años después de lo que parecía ser su retiro definitivo para deleitarnos una vez más con el arte de dominar esta pista. Corredores preparados porque va a comenzar la carrera. ¿What? ¿Por qué te oigo? ¿Tenemos los coches conectados? Humano, ¿puedes oírme? Sí, te escucho. Quiero que te quede claro. ¿Que me quede claro qué? Que te quede claro a ti. Esto va a ser demasiado fácil. Mi posición de arranque es un poco complicada. Estoy listo. Ten cuidado, ¿ok? No quiero hacerte daño, pero estoy dispuesto a chocarte por el camino si te atraviesas. Corredores, va a ser enciendan un honor atravesar. Sus motores. ¿Qué? Es la primera, bueno, la segunda vez que me subo en uno de estos. Ah, joven humano, no sabes en lo que te metiste. Digo lo mismo, tarado. He jugado 1000 carreras y no todos sobreviven. Velocidad, soy veloz. Buenas noches. Adiós. Y allá van. Rápidamente abandonan el trayecto inicial. Mierda, mierda, mierda. Nos vemos, entran, mano, rápidamente a las Cuevas Maltesas, donde el maestro toma el primer lugar con una facilidad impresionante. Dios. ¡Qué puta madre! ¿Qué pasa, humano? ¡Ahí voy! ¿Pusieron gasolina al motor? ¡Arranque! Mientras van a la mitad de las Cuevas Maltesas, el gran maestro y campeón se ha puesto a la delantera. Con una ligera ventaja, a punto de salir al abismo Calio para entrar a las llanuras Texas. Tu error fue haber cruzado este terreno. Esto es demasiado fácil, humano. Ok, ya le agarré el ritmo. Ya tengo el ritmo. Oye, Forajiza, te tengo una propuesta. ¿Y si te esperas tantito? No me hagas reír, humano. Con permiso. A todos les recordamos que ayer se celebró el Día del Sexo, Amor y la Amistad y nosotros seguimos de fiesta. Por eso hoy y toda la semana te damos 2x1 en todas las bebidas de etiqueta azul en el Club Nocturno Casa. Forajiza, deberías de checar fácil. Si tienes gasolina, no quiero que choques. ¿Qué? No te oigo, estás muy atrás, güey. Sí, pero era porque la segunda vez que conduzco esto, idiota. Abandonan el desierto surubiano y a la cabeza sigue el maestro, muy pegado de Makima y Forajiza en tercer lugar. ¿Tercero? Ese Forajiza debe perderle. Y mientras se dirigen a la zona de la gravedad cero, señora Puseva, ¿qué le parece la carrera hasta el momento? Está un poco más o menos reñida entre Juan Público y ese Forajiza que es... ¡Uy! De repente va muy rápido y de repente va muy lentos. Le hace falta un poquito de switch a su vida como la nueva variedad de sabores. Te lo juro por Vishnu que son deliciosas. Parece una de las carreras más reñidas que se ha visto el año. Pero todavía, el maestro sigue en la cabeza del grupo. ¿Qué diablos es este tal maestro? Es demasiado bueno. Al fin un guerrero verdadero, ¿eh? Esta carrera se está poniendo interesante. Por algo se llama maestro, pendejo. Si no, sería el aprendiz. ¡Qué drama estamos viendo en los siguientes puestos, del segundo al quinto lugar! Y por cierto, si te gusta el drama, no te pierdas la nueva película del cine humano, Granizo, Pasión y Gloria. Un amor inquebrantable, disponible ya en todas las salas de cine de la galaxia. Vaya, alguien aprendió a agarrar el volante, ¿eh? ¡Ahora sí me la vas a pelar completa, idiota! ¡Ey, tienes la baja llantita! ¡Digo, la llanta bajita! ¡Cada madre! Pero en la Tierra no aprenden a hablar todavía, ¿eh? ¿Sabes qué nos enseñaron en la Tierra? Que el amor propio es más importante que... ¡Eso es verdad! ¡Gracias! ¡Alguien lo dice por fin! Siguen los rozones de carrocería entre los corredores que están al filo de su asiento. Y el líder de la vuelta sigue siendo el gran maestro. ¡Secuaces! ¡Encárguense de él! ¡Pendejo, te estoy oyendo! ¡Oigan, quiero hacer trampa! ¡Cállese, güey! ¡Ey, lo oí! Mientras Juan Público abandona el desierto surubiano y entra ahora sí a la recta final, el maestro le está pisando los talones. ¡No puede ser esto! ¡Vamos! ¿Quién es ese tal maestro? ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡El maestro toma nuevamente la ventaja! ¡No! ¡Se pone a la cabeza!
¡No! ¡Ey! Cuidado aquí en esta vuelta. Pueden suceder muchos accidentes. ¡Madre! ¡Au! Se acercan a los últimos metros. ¡No! Y el maestro, como siempre, ha tomado la ventaja de la velocidad. ¡Y se acabó! No puede ser esto. 15ª victoria para el gran maestro. No puede ser. Después de años de retiro, logra volver a ponerse la corona en el circuito. Yo sabía que no nos iba a dejar decepcionados. ¿Quién es el chingado maestro? A ver, ¿me estaciono? ¿Quién diablos es el maestro? Nunca he visto correr a alguien así desde hace mucho tiempo. No puede ser esto. ¿Quién diablos es ese tal maestro? Felicidades, supongo. ¿Quién diablos eres? ¿Por qué eres tan bueno? Nunca he visto jugar a alguien así. Fue increíble. Por lo menos no ganó el Forakiza. ¿Qué haces? ¿No se distraigan? ¿Qué chinga? ¡Ey! ¿Qué pasa, chico? ¿Qué haces tú acá, Pepe? ¿Te comió la lengua un chup chup? ¿Qué haces tú aquí? Yo, Odai, discúlpame. Bueno, no, me encantan las carreras. No quería robar la nave de Renner. Fue necesitaba, sabía que no me vi. O sea, yo entiendo completamente tu punto y sabía que no me ibas a dejar ir a No Name y sabía que te ibas, chico, a enojar. No es momento de eso. Pero han pasado muchas luego cosas y perdóname, en verdad, no quiero que estés molesto. Todo está siendo sí, con un sé. Propósito y lo sé. Y he descubierto cosas que tengo que contarte. Yo también he descubierto cosas. Y de hecho, tenemos que conversarlas después. ¿No estás molesto? Digamos que no es tiempo de molestarse. He estado haciendo un poco de investigación y algo no huele bien por aquí. Odai. Por cierto. No mames, eres ya calvo. Ya te vi. Eres un pillo, ¿eh? Y tú un calvo. Eres un pillo. Bueno, ¿qué te puedo decir, chico? Ay, Dios mío. Me ahorro mucho en shampoo. Calvicie. ¡Odai, viejo amigo! ¡Forakiza, qué tal! Parece que tú también necesitas seguir practicando en las carreras. Sabía que había visto esos movimientos antes, ¿eh? No has cambiado nada, desgraciado. Bueno, estoy un poco oxidado, Forakiza, pero me da mucho gusto verte. ¿De dónde lo conoces, perdón? Sin duda. Es un viejo amigo de la familia. Ah, ¿conoces okay. a este humano? Sí, soy un viejo amigo de ahora la familia. Sí, digamos que sí. Soy su mejor amigo. ¿Qué? No creo que sea un amigo. No creo que sea tu amigo un simple. A ver, a mí no me vuelvas a tocar para empezar. Que seas amigo de Odai, a mí me vale silencio, verga. Silencio, ¿está bien? No, silencio. Odai, es increíble. Oigan, tranquilos. Basta. Supongo que ya se conocieron. Bueno, algo más o menos. Estuve haciendo un poco de investigación en No Name. Eres un pillo, ¿eh? Estuviste teniendo algunas citas, incluso visitaste el lugar de la casa. Ah, me viste. Me gustan peludas, ¿eh? Sí, pero ahora que lo mencionas, Odai. Me dan asco. No, pero es importante que lo mencione porque quiero decirle que de toda esa aventura concluí que lo más importante es el amor propio, porque para amar a alguien más primero debes amarte a ti mismo. No digas mamadas, chico. ¿Qué? Pero bueno, eso mal. Oh, sí. No, exacto, no digas ¡pero mamadas! ¡Si a ti te gustaba el discurso! ¡Silencio, humano! Hecho de carbón. Me das asco, aléjate. Nenas, ya, tranquilas. ¡Pero él no para de insultarme desde que llegó! ¡Creo que tiene algo con los humanos! ¡Creo que es un alien racista! Juan, Forakiza viene de un pueblo en donde cuando se insultan significa que se caen muy bien. ¿Cómo? Silencio. No digas eso. Es un inútil. Así es. Tonto. O sea, ¿le caigo chido? ¿Ves? Al final. Me voy a comer a tu al cerdo. Al parecer, sí. No, no te vas a comer al puerco, cerdo, idiota. Pero bueno. Como te comento, encontré muchas cosas turbias por aquí. Nos tendremos que poner al día. Así es. Por cierto, les queda muy bien esa vestimenta. Sobre todo a ti, puerco. Estás en la onda otra vez. A mí me gustaría que te pusieras otra vez tu gorro. Es raro verte así. Creo que no me lo traje, pero... No mames. Sígame. Ok. Caminemos un poco y platiquemos. Tanto tiempo sin vernos. Pero deberíamos de salir de la pista, ¿no? ¿No creen que es muy peligroso caminar por aquí? Ah, es cierto. Disculpa. Por acá es la salida, creo. No tengo esa sensación de peligro. Eso.
O sea, tú caminas en una carretera, en una autopista y te da igual. Tiene que venir el humano con nosotros. El sentido del miedo. Sí, el humano va con ustedes. Porque el humano es su mejor amigo. ¿Verdad que sí, Odai? Me quedé atrás, perdón. Sigamos. Como les decía, hay demasiadas cosas turbias por aquí. Ok, y si lo platicamos tomando algo, me las encontraría. Por lo menos. Este pueblo no es lo mismo desde que te fuiste, viejo amigo. Tenemos tanto de qué hablar. Cuéntame, ¿qué aventuras has tenido últimamente? Han sido días difíciles, Forajisa, pero he sabido sobrellevarlo. Sobre todo cuando... bueno, supongo que también tenemos que ponernos al día, ya sabes. Claro, y cuéntame, amigo, ¿cómo está tu familia? ¿Y Renner qué tal está? Oh. Como dije, vamos a tener que ponernos al día. Ya, 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 ya